Buenos días, la sesión de hoy nos toca resistencia aeróbica, quiere decir que en la parte principal vamos a hacer una sucesión de ejercicios continuos para que resulte como fase aeróbica. Vamos a necesitar para esta clase un espacio libre de cualquier cosa, ténganlo limpio, un tapete, no olviden tener un poquito de agua, su toallita para sacarnos el sudor, porque con el ejercicio aeróbico empezamos a sudar bastante. Entonces vamos a iniciar la clase con el calentamiento. Acuérdense que es muy importante el calentamiento, no saltarse ninguna de las fases del entrenamiento. El calentamiento, la parte principal donde desarrollamos la capacidad que queremos mejorar, y la parte del relax, donde regresamos a la, como dicen en algunos libros, vuelta a la calma. Entonces todo sube, nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria, y después al final de la clase hay que recuperar toda la, bajar todas esas frecuencias. Entonces vamos a iniciar estirándonos ahí en nuestro lugar. Estírense suave, un estiramiento suave, como cuando se levantan de la cama, se estiran un poquito hacia un lado, hacia el otro lado, estiramiento suave, hacia un lado, torsión, torsión al otro lado, flexión sin bajar completamente, no alcancen su máximo, estiramos suave, piernas, rodillas extendidas, no bajamos al máximo, estamos estirando, estamos calentando, subo despacio, hacemos al frente y hacia atrás la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos laterales, abro y cierro dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, voy a girar la palma de la mano. Entonces se gira desde el hombro, se hace rotación interna, rotación externa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abajo los brazos. Hombros, arriba hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos extendidos laterales. Y hacemos círculo con la mano en puño. Hacia atrás. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, lado contrario, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos flexionados, círculos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a calentar un poquito más los brazos porque vamos a hacer apoyo en brazos para mover piernas en el tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, brazos extendidos arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, abra un poquito el compás, todos muy bien, torsión al cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión lateral, dos muelleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Manos en la cintura, 2 muñecos al frente, espalda recta y 2 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cierro un poquito mi compás. Círculo cadera. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lado contrario. Recuerden que el tiempo de calentamiento depende de varios factores. Si es una persona ya entrenada, con muy buena condición física, se puede reducir un poquito el calentamiento, pero no saltárselo nunca. Si ya se tiene bastante edad, hay que calentar bastante bien, al frente y atrás. Esos serían dos factores, uno para disminuirlo y otro para alargar un poquito más el calentamiento. Con más edad, hay que hacer un poquito más de calentamiento. Al frente y atrás la cadera. Muy bien, abro mi compás un poquito. Hay personas mayores muy bien entrenadas, con muy buenas capacidades físicas. Entonces, también pueden disminuir su tiempo de calentamiento, pero nunca, nunca saltarse el calentamiento. Llegar y hacer la parte principal no es bueno, hay que calentar antes. Muy bien, cierro mi compás. Voy a elevar aquí la pierna. 2 y 2 laterales. No elevo tanto, despacito, suave. Como marcha, 20 laterales. Estoy calentando la articulación de la cadera. Rodillas también. Vamos calentando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Talones y puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Coloco planta del pie arriba. Estoy mostrando la planta del pie. Calo suavecito ahí con la mano. No bajo todavía el tronco hacia el frente, sino jalar la punta. Alcanzo la punta y jalo. Estiro la planta del pie. Me giro. Ustedes no se giren cuando yo me gire de la pantalla. Ustedes no se giren para que vean el ejercicio que estoy haciendo. Bajo el talón de la pierna de atrás. Cambio pierna. Y se estire la pantorrilla. Muy bien, me giro, flexión y extensión rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, me quedo en esa posición y voy a levantar punta alternada. 1, del pie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alterno, talón y rodilla flexionada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Troto en mi lugar y voy a hacer círculo brazos al frente. Marco el paso nada más. Hacia atrás los brazos. Brazos al frente y atrás. Punto, los brazos. Ya está aumentando la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también está subiendo poco a poco. Brazo arriba, brazo al frente. Tomen y suelten su aire.
Acuérdense que siempre existe la posibilidad de hacer los ejercicios todos, dependiendo de la condición física de cada quien. Podemos marcar los pasos nada más, sin saltar o sin hacer el yogui muy alto, marcando los pasos. Si yo salto, alguien puede nada más abrir y cerrar, al frente, atrás. Entonces, cada quien lo puede hacer, adaptar el ejercicio a su capacidad física. Muy bien, estiro, flexiono pierna, estiro y me estiro ahora, siento un poquito más. Cambio, flexión pierna, extensión la otra y me flexiono tronco hacia la pierna extendida. Muy bien, flexiono de nuevo pierna, la otra extendida y ahora hago flexión del tronco hacia la pierna extendida. Ya estírense un poquito más, cambio posición de piernas, estiro. Muy bien, trato de apoyar manos en el piso y flexiono las dos piernas, bajando la cadera atrás. Y vean, derechita la espalda. Me giro hacia una pierna. Y como si me empujaran un poquito de la cadera, empujo la cadera hacia el frente y hacia el otro. Cambio al otro lado. Empujamos. Muy bien, quien pueda, vamos a hacer flexión profunda. Bajamos. Si no, me quedo aquí arriba, nada más. Bajo al otro lado. Acuérdense, hay que calentar muy bien el tren inferior. Es lo que vamos a utilizar más. Piernas extendidas, bajo al frente, estírense, suelten su aire. Cierro mi compás, me quedo en esa posición, flexiono rodillas un poquito y voy a estirar la espalda, meto la barba, el pecho, se estira la espalda. Muy bien, entrelazo dedos, estiro pecho y abdomen. Hacia atrás los brazos, estírense, abrazo y estiro de nuevo la espalda. Muy bien, por arriba, jalo brazo. En esta ocasión voy a hacer algunos apoyos con las manos, los brazos, entonces hay que calentar, estirar bien los brazos, pecho y la espalda. Entrelazo de los atrás. Estiro los brazos. Cada quien a su altura. Si nada más los puedo entrelazar y los estiro, ahí estoy bien. Si ya tengo más flex, estiro arriba y atrás. Cambio aquí al frente. Al otro lado. Muy bien, vamos a iniciar la parte principal. Ya calentamos un poquito. Tomen un poquito de agua, no se les olvide tener ahí su agua. Su toalla a la mano para secarnos el sudor. Y vamos a hacer 20 minutos continuos de ejercicios. Y después hacemos la parte de relax. Entonces iniciamos. Les recuerdo, el paso puede ser marchar en mi lugar, marcho en mi lugar o hago yoga. ¿Sí? Entonces empezamos con yoga. Respiro varios pasitos profundo y suelto largo. También la respiración hay que entrenarla, nunca respirar entrecortado. Tengo que inhalar profundo y exhalar profundo, largo.
Los corredores toman el aire en varios pasos y sueltan el aire en varios pasos. Y cuando se haga resistencia aeróbica, en cualquier tipo de bicicleta, correr, hay que inhalar profundo y soltar largo el aire. Vamos al frente, torsión. 1, 2, 3, 4, 5, torsión. Hacia la pierna que se levanta. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, preparamos el siguiente ejercicio, haciendo yogi. Yogi en nuestro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro, 2 y regreso 2. Brazos en ángulo recto y a la altura de los hombros los brazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, levanta los brazos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vámonos con 10 más, 2, 3, 4, no bajo los brazos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo yogui, marcando el paso, acuérdense, que no se impida la respiración, respiramos un poquito con dificultad, pero profundo y suelto largo, muy bien. Si no puedo saltar con pies juntos, hago el movimiento como si saltara. Vamos a hacer como salto de cuerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi no me despego del piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, yogui. Ya tenemos 3 ejercicios, al frente contorsión, lado lateral y saltito de cuerda. Los repetimos de nuevo, listos, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada vez voy elevando más la pierna y hago más torsión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voy lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puedo ir abriendo cada vez más, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, no bajen los brazos, 6, y abro cada vez más, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, salto de cuerdita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, llevan en mi lugar, muy bien, respiren profundo, suelten largo el aire. Estamos haciendo dos ejercicios no tan intensos y después los saltitos es un poquito más intenso, entonces entrenen la respiración, profundo, suelten el aire, voy lateral, 1, 2, 3, 4, 5, brazo con pierna contraria, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yogi, 1, 2, ¿se fijaron? Ahí no comprometemos tanto la respiración, entonces, pero nos estamos moviendo continuo, ahí estamos. Segundo, desplazamiento lateral, cambio los brazos nada más, vamos arriba y al frente, arriba y al frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiren bien sus brazos arriba y al frente, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya vi en su lugar. Vamos un poquito más pesado. Tienen su tapete. Vamos a apoyar manos, no flexiono codos. Los brazos extendidos, bien extendidos. No se flexionan. Vamos a mover las piernas. Yo me giro de lado y ustedes se quedan de frente. ¿Vale? Apoyen manos. Y voy a hacer cambio de piernas al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, rápido, y yo. Respiro profundo, suelto largo el aire. Me sigo moviendo. Ya estoy sudando, espero que ustedes estén bien. Sigo el yogi. Entonces tenemos tres ejercicios más. Los repito estos tres. Lateral, lado y el apoyo atrás. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, elevo más la pierna, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien estirado el brazo arriba, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, lateral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si pongo brazos, también aumenta el ritmo de respiración y la frecuencia cardíaca. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al tapete. Descansamos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya te cansaste? Yogi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Yogi. Todo muy suelto el aire. Vamos por 3 más, 3 ejercicios más. Listo. Voy al frente. Toco talón. 1, 2, 3, 4. Abro la pierna. Rodilla hacia afuera. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi en su lugar. Aprovecho el yogi. Ya estoy sudando bastante, espero que ustedes también. Espero que también estén sudando. Vámonos lateral. Círculos de brazos hacia afuera. Hacia adentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vámonos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yogi en su lugar. Pongo y suelta el aire. De nuevo, voy a apoyar brazos sin flexionar los codos. ¿Sí? Si no, comprometemos otros músculos que no queremos comprometer ahorita. Me apoyo lateral y voy a abrir y cerrar el compás atrás. Dejo un poquito la cadera arriba. Un poquito arriba la cadera. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, mis hombros están exactamente arriba de mis manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, arriba. Yogi. Hacemos estos 3 más de nuevo. Los unimos. Toco talón, voy lateral y abro y cierro con apoyo de manos. Ánimo, ya casi terminamos. Talón. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, subo más la pierna, 10, 1, 2, 3, 4, casi no bajo al frente, 8, 9, 10, elevando la pierna, no baja el tronco al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos lateral, 1, 2, una vez los brazos hacia afuera y una vez hacia adentro, bien extendidos, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando sigue, vámonos al piso, abro y cierro, listos, puedo abrir y cerrar con una pierna, si no puedo con las dos, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bien arriba, yogui, ahí en su lugar, está muy suelto el aire, ya casi terminamos, sudor, muy bien, con el sudor eliminamos toxinas. Voy al frente, 1, 2, como si quisiera pegar la frente a la rodilla, 4, ahora sí estoy haciendo como abdominal, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, voy lateral, acuérdense, voy a elevar los brazos flexionados, solamente arriba y abajo, lateral, vamos, 1, 1, 2, 3, que el codo llegue a la altura del hombro, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, eleven los brazos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, ya vi su lugar, saludamos a todos, terminamos ahorita los 20 minutos, vamos a hacer el último ejercicio. Son 2 minutos más. Abierto compás. Si no puedo saltar, hago nada más el impulso. Vamos a saltar. Toco rodillas. Muy poquita flexión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Eleven los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguimos en trotecito. Ahí en su lugar, respiren profundo. Con estos saltitos aumentó bastante la frecuencia cardíaca y la respiración se dificultó un poquito más. Pero tratemos de meter mucho aire y saltarlo todo. Vamos a saludar a todas las personas que se conectan con nosotros. Les repito, recomienden la página de la UNAM. Ahora la UNAM tiene presencia en todas partes a través de la tecnología. Saludos a Ana Santos, muy bien Anita, por estar con nosotros. Alicia, gracias porque todos los días estás también con nosotros. Lilia Rodríguez, igualmente. Mario Piñón, Roberto Ramírez, profesor de baile, a ver cuándo puedo tomar una clase de baile. Mari Carmen Mendoza, un abrazote, ya saben. A Giovanni, que nos está viendo allá por Iztapalapa. A Manuel Alejandro, en Morelia. A Iván, hasta Monterrey. Saludos a toda tu familia. Y aquí estamos, marcamos el paso. Todavía no me detengo, hay que ir bajando poco a poco. Si hacen ustedes una carrera o bicicleta, vayan bajando el ritmo. Después, por ejemplo, en una carrera, si compiten después de la carrera, no hay que detenerse abruptamente, hay que seguir trotando poquito, luego caminando, luego hacer sus estiramientos. Vamos, Aire. Gracias por estar conectado con nosotros. Recuerden también que lo hacemos para que no salgan de casa, hagan el ejercicio en casa. No hay ningún pretexto para no realizar el ejercicio en casa. Si no tenemos un espacio muy grande, lo hacemos en nuestro lugar el ejercicio. Abrimos el compás. Vamos a estirar. Estiro. Cambio. Espero que todos se le estén pasando bien en su casa, aunque un poquito por causas ajenas a nuestra voluntad, pues tenemos que quedarnos en casa. Acá tienen las órdenes, todo lo de sanitizar, lavarse las manos, usar su cubrebocas si salen de casa. Giro al otro lado. Muy bien. Sequen su sudor, vamos a utilizar ahorita el tapetito. Lo coloco en esta posición. Vamos a hacer todavía un poco de ejercicios de movilidad y flexibilidad. Vamos a flexionar las piernas. Flexionar. Aprovecho el vuelo de las piernas hacia el frente para tocar puntas. Regreso atrás sin golpear la espalda. Vamos a hacer 10. Arriba. 1. Suelta el aire. 2. Si bloqueo el aire al estirarme, se estira menos. Suelta el aire. 2 más. Muy bien, abro mi compás. Me voy a quedar al frente. Espalda recta. No hago este arco. Espalda recta y vamos a estirar la pie de las piernas y la cadera. Lo más recta la espalda. Si ya tengo más flex, entonces adelanto mis manos, pero sigue recta mi espalda. Si ya me senté con el compás abierto y ahí mantengo la espalda recta, ahí me quedo. Cada quien a su nivel. Muy bien, cierro mi compás, voy a ir de nuevo hacia atrás. Pero ahora abro el compás y toco al frente. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Complementen sus ejercicios durante toda la semana. A las 9 de la mañana están las sesiones de acondicionamiento físico. Después hay rutinas de ejercicios para hacer en casa. Complementen esta rutina que yo les pongo aeróbica con ejercicios de fuerza, de brazos, de abdomen, de pierna, que mis compañeros en las sesiones en la semana y durante todo el día están impartiendo también para ustedes. Complementen el ejercicio aeróbico, lo podemos hacer todos los días. Podemos variar el tiempo, 20 minutos, 25, hasta 30 minutos. Les recomiendo que hagan. Si alguien tiene muy buena condición física, pues todo es casi saltando y desplazándose. Quien no, pues nada más se desplaza sin saltar, cada quien a su nivel. Y a lo mejor hace 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Les recomiendo que si empiezan, hagan 10 minutos continuos. Lateral. Después 15, después 20, y así vamos progresivamente aumentando el tiempo y el número de ejercicios que hacemos durante la parte principal. Entonces complementen su entrenamiento con las demás clases. Todos los profesores las hacemos con mucho gusto para que ustedes no se preocupen y hagan ejercicio en su casa. El ejercicio es importante para mantener la salud física y mental también. Mejora nuestra autoestima. Tenemos una mejor imagen de nosotros mismos. Nos colocamos en... Y entonces eso da seguridad. Podemos estirar la espalda. Estiren su espalda. Metan la barba al pecho y la cadera hacia el frente. Estire la cadera. Muy bien, una pierna al frente, quedé con la pierna 90 grados, me flexiono, meto el cuerpo por dentro de la pierna que tengo al frente. Entonces estoy estirando la pompa y trabajamos. Cambio del otro lado, pierna 90 grados y me flexiono. Muy bien, apoyo piernas juntas y nos sentamos en nuestros talones, que se estire toda la pierna. Los tibiales, los músculos que tenemos al frente de la pierna, también se cansan a la hora de correr, caminar, hacer todo este tipo de ejercicios. Entonces hay que estirarlos, tanto los gemelos como los tibiales. La cadera hay que estirarla. Muy bien, ahí con ayudita de una pared, algo fijo, una silla. Tomamos nuestra pierna atrás, vamos a jalar. Hay que quitarle la presión a las rodillas de los saltitos que hicimos, de los movimientos todos que hicimos. Estirar el muslo. Estamos estirando el muslo de las piernas. Muy bien, ahora voy a jalar la pierna, está del lado del apoyo, con la mano contraria, o sea, pierna derecha con brazo izquierdo, y la jalo hacia arriba y hacia atrás, y ahí se estira un poquito más el muslo, músculos que luego no estiramos. Cambio, al otro lado, entonces la pierna que está al lado del apoyo, levanto atrás y jalo. Muy bien, abrimos el compás y vamos a hacer cuclillas, así abierto su compás, que no se cierren sus piernas, a
abierto el compás, utilizamos los brazos para que no se cierren las piernas. Estiramos ahí la parte interna de las piernas. Y se está estirando la pompa también que trabajamos. Muy bien, arriba. Vamos a colocar una pierna cruzando la otra, ¿vean? Alineamos los tenis, están alineados los dos tenis, como si estuvieran los dos pies aquí juntos, pero ahora está cruzado y vamos a bajar al frente. La pierna que cruzó se flexiona, la pierna que quedó atrás está estirada, entonces es la pierna que se está estirando. Bajamos al frente, suelten el aire. Y bajen un poquito, cambiamos, subimos despacio. Alineo los pies, que queden las puntas exactamente igual en la misma línea. Y bajo el frente. Muy bien, arriba. Círculos chiquitos. Solo la cadera. Cuando les pongo este ejercicio en la pista, en el campo, todos chiflan. Las alumnas dicen, ¡ay, qué sexy, profe! Al frente y hacia atrás la cadera. Torsión, suavecito. Ya no exagero el movimiento. Solo casi los brazos, la vista se queda al frente. Ya no volteo a ver hacia atrás, la vista al frente. Arriba me estiro y estirándose arriba. Ya no me flexiono tanto. Ya estoy relajando, acuérdense. Estoy regresando, abrazo. Estiro la espalda. Yo me giro, ustedes no. Vean cómo se amplía mi espalda. Se relaja. Ahora entrelazo dedos, solamente hacia atrás. No subo los brazos atrás, nada más entrelazo los dedos y voy hacia atrás ligeramente. Muy bien, hombros. Vamos a sacudir pierna alternada con brazos. Los brazos desde los hombros. Pues espero que les haya gustado la sesión de hoy. Esperen una sesión más, que va a ser un poquito más pesado. Cada vez hay que aumentar la intensidad, el ritmo, el tiempo, podemos aumentarlo. A lo mejor no aumentamos la intensidad de los ejercicios, pero aumentamos tiempo. Entonces eso también es muy bueno. Y si hacemos el mismo tiempo, 15 minutos, ya mucho tiempo, entonces aumentamos la intensidad de los ejercicios. Tomo aire, suelto. Tomo. Una vez más, suelte el aire, estírense una pierna hacia el lado y el brazo hacia arriba y el otro hacia atrás, cambio, como si despertáramos. Pues eso es todo por hoy, nos vemos la siguiente. Recuerden conectarse toda la semana para que hagan un trabajo integral, entonces fuerza, resistencia, yo les doy resistencia aeróbica, otros compañeros les dan resistencia, movilidad, flexibilidad. Entonces todo tiene que ir junto para mejorar nuestra condición física en mejoría de nuestra salud completa, física y mental. Hasta luego.